frente a una cámara en Paco y Beba, con pavor. Ay, sin lentillas, porque me daba tanta vergüenza que me las quité. Yo soy miope perdida, no veo tres en un burro. Me iba para un lado y me decían, no, no, que tú estás bien. Yo, sí, encima disimulaba, ¿no? Porque no quería que nadie supiera que no llevaba lentillas. Así que bastante patético. Creo recordar que estaba con mi familia, no me atrevía a moverme de la tele. Terminó la serie y yo seguía así mirando para adelante porque no quería hablar ni nada. Me pareció rarísimo. Fue cuando me nominaron por la Juani en los Goya y no era consciente de muchas cosas. Me puse a hacer el idiota, les hice fotos a los fotógrafos, me puse a dar besos a Marilyn Monroe. Hice el gañán, vamos, básicamente, y salí fatal en todas las fotos. Bueno, yo nunca he sentido ningún peso de fama. Más bien como que he sido consciente, pero no he sentido un peso tremendo. La primera vez que fui consciente de la atención que suponía esto fue porque iba en el metro después de que había salido la Juani y de repente me di cuenta de que, claro, que me estaban mirando a mí por la película y me entró muchísima vergüenza. Me sentí muy observada y me fui del vagón. Que yo recuerde con 9 años. Estaba viendo la tele y vi a la niña del Colacao. Había una niña que hacía todos los anuncios del Colacao. Y claro, lo que yo hacía que era disfrazarme con mis amigos del parque y tal, en mi casa, y imitar culebrones venezolanos y tal. Vi que luego se podía hacer... O sea, recuerdo el momento en que dije, yo podría hacer esto. Yo podría bailar y hacer el anuncio del Colacao. Esto se puede hacer. Y estaba obsesionada con la niña del Colacao. A México, cuando tenía 20 años, que me fui yo sola. Bueno, había una cosa, tú puedes ser observador internacional y en el conflicto zapatista, pues a mí se me plantó que quería ir allí a ayudar. Nada, al final no pude entrar en la zona zapatista, me quedé fuera en una zona de indígenas que son pacifistas, que no están armados, y me pasó de todo. Me pasaba el día en el río bañándome con los niños, tragué unos bichos o unas bacterias que se me puso la tripa así. Mi madre antes de irme me decía, pero hija, ¿por qué no vas a Ibiza y te drogas? ¿Cómo hacen todas las de tu edad? Bueno, pobre, qué inocente era yo. Fue poniendo dos vaginas, o sea, un coito de dos mujeres por abajo, y se veían las vaginas y todo, abiertas. Duró menos que un caramelo en la puerta del colegio, vamos. En 10 minutos ya me lo habían quitado, en Callao, que íbamos a ensayar la película que estábamos haciendo y era el primer día que nos conocíamos. Y él venía de jugar al fútbol y tenía el pelo mojado y estaba hablando con el director. Es que ya ni me acuerdo de tantas. Esto de tú te callas que no tienes ni idea, a nivel familiar, bastante, ¿no? En trabajos, por ejemplo, fui camarera muy jovencita para pagarme las clases de interpretación y el sexismo era brutal, ¿no? Y el trato era como si fuera un poco retrasada o subnormal, no sé. Me hablaban como si tuviera 2 añitos. Apago la alarma, porque si no yo no me despertaría. O sea, yo solo o me pongo alarma o a mí yo me puedo quedar durmiendo hasta las 3 de la tarde. Y poner música. Me lo corté muy corto, me puse una cresta naranja y me teñí el resto de amarillo. Como un pollo. Sí me acuerdo mucho de Amelie, pero no es la primera vez. Y luego se la quise enseñar a mi madre, fuimos las dos y se quedó dormida. Y me enfadé porque no podía soportar, digo, algo tan... Tú no sabes lo que te has perdido, dormirte viendo a Amelie. ¿Quién hace eso? Mi madre.